El municipio de Sucre fue víctima de un acto terrorista, donde de manera criminal fueron destruidas, quemadas 7 compactadoras en nuestro municipio, y no solamente 7 compactadoras, sino una máquina Jaiba. Aquí tenemos las fotos que reflejan lo que sucedió: camiones quemados, destruidos, con lo complicado y lo difícil que es tener camiones de compactadoras de basura. Bueno, a nosotros nos los queman. Hemos vivido 7 años de saboteo permanente en nuestra gestión con este tema y con muchos otros, pero con este tema en particular. Pero nunca habíamos visto o habíamos sido víctimas, nuestro municipio, no solamente el alcalde y nuestro equipo, sino víctima, nuestros vecinos del municipio de Sucre, de un acto terrorista, que fue lo que sucedió el día domingo en el municipio. Por eso es que estamos viniendo hoy aquí a Fiscalía. Nosotros queremos que se busque a los culpables, a aquellas personas que de manera criminal y terrorista quemaron estos camiones, que salgan y que sean investigados y, por supuesto, sean castigados.